Radio Resultados. El Fondo Monetario Internacional pronostica una caída del PIB para México del 10.5% en 2020. Dicta en prisión preventiva María Ortiz N., madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. La epidemia de COVID-19 podría extenderse hasta por 3 años, dijo López-Gatell. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle. Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese en casa. Aquí están las noticias. La mañanera. Y ante el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de que para México se estima una caída del Producto Interno Bruto en 2020 del 10.5%, el presidente López Obrador expresó lo siguiente. Yo estoy optimista a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros. Yo sostengo que nos vamos a recuperar pronto. En la conferencia de prensa de esta mañana desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente López Obrador sostuvo que su gobierno no está de acuerdo con la decisión del Banco de México de subastar 11 mil millones de dólares para la recuperación económica. Nosotros no participamos en ninguna subasta. Mi recomendación siempre al Banco de México, de manera respetuosa, porque es una entidad autónoma, es de que se cuiden las reservas. El jefe del Ejecutivo confirmó que se reunirá en Washington con Donald Trump para el inicio del T-MEC. Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump. Y va a ser pronto. Nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro. El presidente de México dijo que el amparo promovido para suspender las obras de construcción del Tren Maya tiene tintes políticos. La promoción del amparo no son los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados. No, son organizaciones. Esto tiene tintes políticos. Además es legítimo, ¿no? Acompañando al presidente estuvo el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, que dio el reporte de daños tras el sismo de este martes con epicentro en Oaxaca. Repito, en cuanto a los efectos, 6 personas que perdieron la vida. En cuanto a personas lesionadas, hemos registrado 23, 2.136 personas que han tenido alguna afectación en sus inmuebles, 534 viviendas con algún tipo de daño, daños menores, 21 hospitales también. También con daños menores, 139 personas, albergadas en 12 albergues, 4 daños a la infraestructura carretera, un evento en una instalación estratégica que es la refinería Antonio Dovalí y Jaime, donde tuvimos un conato de incendio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador que desde que asumió el cargo los delitos de alto impacto se han reducido en la capital del país. Aquí pueden ver una reducción entre enero del 19 y enero del 20 del 27% de todos los delitos de alto impacto, casi 28%, y en el caso de junio una reducción un poco mayor. Reporte coronavirus. Y tras registrarse una nueva cifra récord de casos positivos de COVID-19, la epidemia podría extenderse hasta por 3 años, dijo López-Gatell. Como esto va a estar ocurriendo por un tiempo hasta hoy impredecible, pero que podría extenderse al menos por un par de años, 2 o 3 años, la preparación ahora es para vivir y convivir con un agente infeccioso como es el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Nacional. Una jueza de control dictó prisión preventiva a María Ortiz N., mamá de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, así como contra su hermana, Juana Erika N., su prima Rosalba y 2 personas identificadas como Marlene y Jesús Emanuel N. Esto tras una audiencia de varias horas que inició ayer y se extendió hasta esta madrugada. Un juez federal otorgó un amparo a un niño con cáncer, sentencia que ordena al gobierno federal y al Hospital Infantil de México Federico Gómez proporcionar de manera inmediata y continua el medicamento que necesita
cita para tratar su padecimiento. Gabriel Regis López, juez 16º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, otorgó la protección de la justicia al niño porque se demostró que existió una omisión de suministrar el fármaco denominado daunorubicina que le fue prescrito para tratar su padecimiento de leucemia. Debido a la incertidumbre de la extensión de la emergencia sanitaria, el proceso interno de Morena para renovar sus dirigencias se podría realizar después de julio de 2021. Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dijo que jurídicamente está permitido ampliar el plazo de la actual dirigencia nacional hasta el próximo año en caso de no poderse realizar congresos a los que deben asistir 3.000 integrantes de acuerdo a los estatutos. En una reunión virtual encabezada por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Mendoza Davis, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arzuaga, presentó este martes la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, misma que fue aprobada por los miembros de la CONAGO. El juzgado segundo de distrito de amparo y juicios federales en el estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, concedió una suspensión definitiva a la comunidad indígena Chol contra la ejecución del proyecto de Tren Maya. Clima. Este miércoles la onda tropical número 7 y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Michoacán ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales, intensas, descargas eléctricas y rachas de viento al paso de las tormentas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, los remanentes de la onda tropical número 8 generarán lluvias muy fuertes a puntuales, intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región. Economía. El Fondo Monetario Internacional revisó sus proyecciones económicas y, de acuerdo con las perspectivas de la economía mundial, por primera vez se pronostica que todas las regiones del planeta registrarán un crecimiento negativo en 2020. El FMI estima que para México haya una caída mayor del Producto Interno Bruto en 2020 de hasta el 10.5%, superior a la contracción estimada del 6.6% en abril pasado. Pero espera que para 2021 las previsiones se ajustarán a la alza con un crecimiento de hasta 3.3%. Información de los estados. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos informó que alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles se registró una explosión en el interior del 21º Batallón de Infantería de la 24ª Zona Militar ubicada en Cuernavaca, Morelos. El incidente se debió a la explosión de un tanque estacionario de gas en la unidad habitacional que se encuentra dentro de esa sede castrense. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, afirmó este miércoles que amplió la petición de declaratoria de emergencia de 50 a 83 municipios por el sismo de 7.5 grados de este martes, en donde resultaron afectadas 500 casas, más de 55 monumentos históricos, dos escuelas de educación básica y dos de nivel superior. Murat destacó que el número de muertos aumentó a 7 y que ya fue restablecida la red hospitalaria del estado, así como el paso en las vías carreteras afectadas por derrumbes. La Secretaría de Salud de Jalisco informó de 598 enfermos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas. El número más alto había sido la semana pasada, con 446 casos en una sola jornada. En Nayarit, a partir de este martes y hasta el próximo viernes, el edificio de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas permanecerá cerrado debido a que al menos dos regidores y algunos empleados municipales dieron positivo a COVID-19. La mañana de este miércoles, una fuerte tolvanera sorprendió a los habitantes de Torreón, Coahuila, que se encontraban en la calle. La tolvanera oscureció el cielo, golpeando puertas y ventanas con ráfagas de viento cargadas de polvo y arrastrando cosas a su paso. Las primeras nubes ligeras con polvo del desierto del Sahara empezaron a llegar a Quintana Roo, aunque no se perciben a primera vista, dijo la Coordinación Municipal de Protección Civil de Puerto Morelos. Alrededor de 70 trabajadores de la planta Volkswagen en Puebla resultaron positivos a COVID-19 después de las pruebas rápidas realizadas por la empresa alemana en el regreso a sus actividades. Internacional. El 28 de julio saldrá a la venta el libro ¿Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo?, escrito por la sobrina de Donald Trump. El diario The New York Times señaló que Robert Trump, hermano del presidente de Estados Unidos, ha tratado de impedir la publicación del libro con un recurso en el tribunal de Queens en Nueva York, con el argumento de que Mary Trump, sobrina de la familia, ha violado un acuerdo de confidencialidad firmado por varios miembros. Medios estadounidenses señalan que una vez que la Unión Europea abra sus fronteras, brasileños, rusos y estadounidenses no podrían ingresar. El sistema de salud europeo trabaja en la realidad del coronavirus en cada país, mientras que países como China, Cuba, Vietnam y Uganda aparecen en la lista de los países aceptables.
Rusia apoya a Venezuela en su resistencia frente a la dictadura externa y a los intentos de forzar un cambio del poder en el país, ha declarado este miércoles el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una reunión en Moscú con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza. Medios de Pyongyang informaron que Corea del Norte decidió suspender los planes de emprender acciones militares en la frontera intercoreana. La cúpula militar del régimen evaluó la situación actual y suspendió los planes de acciones militares contra el sur, según recoge la nota publicada hoy por la agencia estatal KCNA. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajará este lunes a Alemania para reunirse con la canciller Angela Merkel. Los mandatarios hablarán de la agenda europea, en particular del acuerdo necesario sobre el presupuesto de la Unión Europea y el plan de reactivación. También hablarán de la crisis de COVID-19 y de los desafíos del calentamiento global. Tecnología. Spotify podría ofrecer un servicio más junto a la música en streaming, y es que esta aplicación está probando la opción de agregar videos musicales en su plataforma. Al parecer, Spotify ya se encontraría trabajando en la implementación de este nuevo contenido de video. Nintendo abandonará el mercado de juegos móviles para iOS y Android. Esto de acuerdo con un reporte de Bloomberg. Y es que la empresa asiática líder en la industria de videojuegos convencionales no ha obtenido el éxito deseado en el mercado, al que según los especialistas llegó tarde. Espectáculos. El director Michael Mann y el actor Hugh Jackman trabajarán juntos en la adaptación de la vida de Enzo Ferrari, uno de los magnates más influyentes del mundo del automóvil. Se encuentra en fase de preproducción y tiene previsto comenzar su rodaje en la primavera del 2021. Netflix reveló el tráiler oficial del revival Misterios sin Resolver, que llega a la plataforma el 1 de julio con dos partes. La primera consta de 6 episodios y la segunda se espera que estrene en 2021. En la producción participa el estudio 21 Laps Entertainment, productores de Stranger Things. La serie original se emitió de 1987 a 2010. Deportes. La tarde de este martes, jugadores y la Liga Mayor de Béisbol de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo para comenzar la temporada 2020 a partir del 23 o 24 de julio. Para esto, los jugadores se presentarán a los campos de entrenamiento el próximo 1 de julio. Llegaron al acuerdo de disputar 60 juegos en 66 días y clasificarán 10 equipos a playoffs. El Barcelona recupera el liderato de la Liga de España de manera temporal al vencer 1-0 al Athletic en el Camp Nou. Este liderato del Barcelona depende directamente del resultado del partido que jugará hoy el Real Madrid. El golfista estadounidense Cameron Champ causó baja del torneo Travelers Championship, evento oficial del PGA Tour, que comienza este jueves en los Estados Unidos. Esto debido a que el golfista dio positivo a COVID-19. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín, en la edición de audio Luis Morán, la edición de video a cargo de Irving Ballesteros. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Radio Resultados para poder ver la edición en video de este resumen. Y recuerden visitar también la página radioresultados.com.